con una iluminación de lujo a nivel internacional, con el público que se entretiene haciendo la ola y con este recinto que es una joyita acá junto al mar en la región del Biobío. Ya están jugando los conjuntos de Chile y Paraguay en el campo de Chile y acá está repartiendo sobre la derecha, desahogando para Eduardo Vargas, que dejó pagando a uno, pueden ser dos. El toque es cortito para Aránguiz. Responde el equipo de Martino. Estaba haciendo fútbol Paulo Velázquez. Velázquez que habilitó por izquierda a Pereira. Balón otra vez fuera del campo. Y cuidado que se nos viene Chile con la contra. Acá está jugando Paredes. Puede abrir por la derecha. Está para Chile. Lo va a pegar Vargas. Pégale que es gol. Pégale que es gol. Estaba Centurión achicando todo el espacio. El primero. Y este sí que fue en serio. Es muy bueno el pase de Esteban Paredes, ¿eh? Para dejar libre, solitario, al jugador de Cobreloa. Aquí le pega muy recto y colabora. O sea, además se alcanzan a trabar, ¿no? Que a nivel adulto es su debut absoluto, ¿eh? Jugando por esta selección en el torneo de clausura, ha marcado dos goles con Cobreloa Vargas. Alberto Román, que se fue apenas desviado. Está luchando ahora Paredes, me gusta esta de Chile, la tiene Vargas. Ahora no me gusta porque la perdió Vargas, pero la va a luchar el hombre de Cobreloa. Acá está jugando el Giro, uno que seguramente va a estar en Sudáfrica. El toque es atrás para Vargas. La echa a correr para Lorca, le daba las espaldas, ocupaba los retrovisores, se le fue de la cancha. Le tengo que contar lamentablemente que la pelota pasó la línea. Hans Martínez, salida nomás del defensor de la Católica. Y esta me gusta porque en un metro dejaron a tres paraguayos como una estampilla. La siga Rojas para el equipo de Paraguay. El fútbol es por la banda de la izquierda. Por acá está metido Núñez. Núñez que es perseguido de cerca. Se va a preocupar Nelly Veloso. Pelota al área y eso no es penal. Se preguntan los paraguayos. Nada, señores. Limpiamente recuperando la pelota. Eduardo Vargas. La salida saldrá apretado contra la línea. La tiene Paredes. Que ahora está disfrazado de puntero. Tóquese la Vargas que se mete. Tóquese la Vargas que se mete. Pégale Vargas. Puede ser centro donde está Lorca. Puede ser al arco también. Este es Eduardo Vargas. Mario, una pedida nomás para el defensor. Viene el centro. Se va a ir. Está la pelota en la cancha. No entró. No entró nunca. Todos pensaban que se iba afuera. Y no salió tampoco. Vargas prepara el centro. Lo demora mucho. Ahí los paraguayos reclaman la infracción. La mete de nuevo a la cancha y Juan Gonzalo Lorca la manda contra el travesaño. Sergio Román, que es en línea, no levantó jamás la bandera, siempre habilitando aquella jugada de Chile. En pantalla va a ser el trabajo precompetitivo. Mientras acá está jugando Lorca, se las arregla para cederla atrás para Vargas. Uno en el camino, pueden ser dos, quizás tres. No, al final fue uno nomás. También abre las manos Millar, para él viene nomás. Acá está el Chino, la entregaba de cabeza para que le llegue a Vargas. Vargas que cedía para Aránguiz. Saliendo Cereceda, comienza a picar el hombre de Colo-Colo. Protege la pelota Vargas, le dieron nomás. Falta sancionada por Baldassi. Y acá está jugando Vargas. Intentaba Lorca capturar aquella pelota, corría sin ella. Se ha sumado al trabajo de medio campo Robles, tratando de equiparar una zona del terreno donde Chile tuvo... Acá está jugando Esteban Paredes, que va mirando el espejo a ver a quién se la puede tocar. Por acá se quiere meter Vargas, se sacó del camino a Baldassi que se le cruzaba. Este es Vargas, no tiene con quién tocarle y lo persiguen ahí. Pegadito al centímetro nomás Benítez. La lucha con Cereceda, la va ganando el jugador chileno. Intentaba ahora Vargas. Estamos con el avance de Charles. Esta me gusta, mira si pasaba. Estaba para Fuensalida. La respuesta en el fondo de parte de los guaraníes. En 5 minutos de este segundo tiempo, si es que esto termina empatado, la copa en disputa, el trofeo se lo llevan los guaraníes. Benítez que la hacía sobre el centro para Melgarejo. Pierde la pelota el equipo paraguayo. Nos venimos con Chile. Acá está Vargas. Vamos Vargas. Póngale nomás. Acá está corriendo Fuensalida. Si pasa buena. Acá está Paredes. Puede tocarla para el Chapa. Fuensalida. Se demoró mucho. Ya está mirando el arco. Se dio sobre la izquierda. Complicó demasiado. Quiso que son amigos para el Chino Millar. Jugador de Nacional de Asunción y el número 4, Gustavo Mencía, se están preparando. Están recibiendo las instrucciones del ayudante técnico Pautazo en Paraguay. Ahí sí, va Renato González. Se produce el cambio. Yo les decía que Vargas, el que abandona en Chile, qué oportunidad para Renato González. Ya decíamos, tan solo 19 años debutando por la selección chilena.